Tristemente, cuando hablamos de la adquisición de cazas rusos por parte de México, algunos aficionados suelen tacharlo de mera propaganda o una posibilidad extremadamente remota, e incluso han llegado a argumentar que México nunca se interesó en cazas rusos. Sin embargo, la historia y los equipos militares rusos que ya son operados por las Fuerzas Armadas de México nos demuestran que están totalmente equivocados. Pero tal vez una de las mejores muestras del potencial del material bélico y aeronaves rusas en México puede ser demostrada no con una adquisición, sino con una negociación frustrada, por razones hasta hace unos años desconocidas, y que de hecho podría haber revolucionado a la aviación militar mexicana. Esta negociación tuvo lugar en el marco de la licitación de la Secretaría de la Marina Armada de México, que buscaba conformar su primer escuadrón de cazas para vigilancia estratégica para operar en la Sonda de Campeche. Y según señalaban medios nacionales e internacionales, México había contemplado únicamente dos opciones y radicalmente diferentes: el JAS-39 de fabricación sueca y el Sukhoi-27 de fabricación rusa, posicionándose el Sukhoi-27 como el favorito de la SEMAR. Y como muchos podrán recordar, en aquel entonces muchos medios nacionales e internacionales llegaron a dar por hecho la compra de al menos una decena de cazas Sukhoi-27 para la Secretaría de Marina Armada de México. Mientras que esta información y filtraciones también dieron lugar a un gran debate y a múltiples menciones de la posible compra del Sukhoi-27 por parte de México en todo tipo de foros y espacios extraoficiales. Y según registraron medios nacionales como el diario La Jornada el 22 de febrero de 2007, la mesa directiva de la Cámara de Diputados habría recibido una iniciativa para asignar 2.200 millones de pesos o aproximadamente 220 millones de dólares para la adquisición de 6 cazas interceptores Sukhoi-27. La propuesta presentada por el secretario de la Comisión de Marina, el capitán Marco Antonio Peirot Solís, indicaba que estas aeronaves serían destinadas a vigilar la Sonda de Campeche, la cual era una zona de vital importancia, de donde provenía el 85% del petróleo y 35% del gas natural de la nación, y en aquel entonces representaba un 34% del Producto Interno Bruto mexicano. Pero repentinamente y tan solo un día después, el 23 de febrero de 2007, la SEMAR emitió un comunicado desautorizando la adquisición de estas aeronaves y echando por tierra la iniciativa del capitán Marco Antonio Peirot Solís. El comunicado de la SEMAR fue tajante y definitivo al declarar que estaban contemplando otras opciones igualmente efectivas y que generen los mismos resultados a más bajo costo, reiterando que el cumplimiento de estas misiones no sería con aviones interceptores Sukhoi-27. De esta manera quedaba zanjada la adquisición del Sukhoi-27 por parte de México, y como resulta evidente, jamás se dio la creación del citado escuadrón de cazas para vigilancia estratégica, ni con cazas Sukhoi-27, ni con cualquier otro avión de combate. Siendo que por años los costos operativos, la complejidad técnica y logística, así como la lejanía de Rusia, fueron los principales argumentos esgrimidos como excusa de la cancelación de la compra del Sukhoi-27. Pero resulta difícil de creer que estos realmente hayan sido factores determinantes, sobre todo cuando la SEMAR habría elegido al Sukhoi-27 frente al JAS-39 Gripen, que como todos sabemos, en ese entonces era considerado como el caza occidental con los costos operativos más bajos. Y es por ello que debemos de preguntarnos qué ocurrió realmente, porque si los costos operativos y de mantenimiento supuestamente eran factores tan decisivos, no se optó por el más económico y sencillo de operar JAS-39 Gripen. Porque a pesar de que la Sonda de Campeche fue y sigue siendo una zona estratégica y fuente de gran parte de los ingresos petroleros de la nación,
Finalmente, jamás se creó el Escuadrón de Vigilancia Estratégica que debía de protegerla. En realidad, la respuesta a estas interrogantes podría tener poco que ver con los aviones estudiados por la SEMAR y sus requerimientos operativos, y estaría directamente relacionada con un caza que no fue contemplado y con motivos meramente políticos. Y es que no sería sino hasta el año 2012 que, gracias a la filtración de documentos de WikiLeaks, que algunos investigadores y medios internacionales revelarían la presión diplomática de Estados Unidos para que México desistiera de la adquisición de cazas rusos. Clara evidencia de ello fue el cable diplomático 07 México 380, donde el embajador Antonio Garza aseguró que había discutido con altos funcionarios del gobierno mexicano la preocupación de Estados Unidos por la compra de aeronaves de fabricación rusa. Y asimismo, funcionarios norteamericanos aseguraron que la adquisición del Sukhoi 27 por parte de México no solo sería costosa, sino que también dificultaría la cooperación entre ambas naciones y que no mejoraría las capacidades defensivas de México. Argumentos totalmente falsos, dado que es ridículo suponer que la compra de un escuadrón de caza Sukhoi 27 no hubiera contribuido a fortalecer la seguridad de México. Y asimismo resulta irónico, porque hoy exrepúblicas soviéticas, naciones del este de Europa y países bálticos suelen interactuar con fuerzas de la OTAN, empleando viejos cazas soviéticos MiG-29 y Sukhoi 27. Pero lo más triste de todo es que en ese momento de bonanza económica y altos ingresos petroleros, se perdió la oportunidad de adquirir un caza pesado con grandes capacidades de combate y que es un auténtico caza de superioridad aérea. Pero ahora ha llegado el momento de que tú opines, y si te gustó este video o te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, y si ya lo estás, a darle like y compartir el video. Pero no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.